Sobre esa normalidad se viene trabajando, atención Venezuela, quiero anunciar hoy día de la medicina integral comunitaria, que estamos trabajando sobre la base de que ya avanzamos en la vacunación y vamos a avanzar más en estas semanas que vienen. Estamos preparando un semáforo de acceso a algunos lugares públicos. Un semáforo de acceso, un semáforo que va a marcar el verde cuando usted esté vacunado y garantizado. El amarillo cuando no esté vacunado pero esté sano y la gente mosca. Y el rojo cuando usted esté no vacunado y haya tenido alguna prueba positiva de COVID en los últimos 21 días. Este semáforo tiene una forma de funcionamiento que habrá que explicar en los días por venir. Estamos pensando en arrancar este semáforo la tercera semana de octubre. La tercera semana de octubre. Arrancar con el semáforo de acceso a restaurantes y sitios públicos. Yo quisiera, señora vicepresidenta, usted, desde allá, desde el Papacarrillo, en el estado Miranda, ya ese complejo deportivo tan famoso aquí en el este de Caracas, usted nos pudiera explicar el semáforo y pudiera dar más explicaciones sobre su avance en las próximas semanas. Adelante, doctora Delcy Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, esto es una plataforma tecnológica que hemos construido para nosotros ir normalizando, como usted ha dicho, relativamente la vida comercial en el país, la vida que supone grandes concentraciones de personas. Vamos a empezar, como usted lo mencionó, por los restaurantes. Una persona cuando llega a un restaurante, en la puerta va a estar una persona con un teléfono Android, sistema Android, y con ese sistema la persona da su número de cédula. Una vez que lo incorpora al teléfono o lee el QR, allí va a poder saber si la persona está positiva en COVID. Obviamente esa es la luz roja, la luz de alerta. No puede ingresar al sitio porque la persona está con COVID y puede contagiar, obviamente puede transmitir la enfermedad. Luego está la luz verde, se va a encender cuando nos indica que la persona está vacunada y puede entonces ingresar al establecimiento. Y tiene también la opción de la luz amarilla, que es la persona que está sana, que no está contagiada, pero que no se ha vacunado. Ya la ministra de Comercio hará los contactos respectivos con las cámaras de restaurantes para que se establezca que deben ingresar solamente las personas vacunadas y obviamente que no estén contagiadas con el COVID-19. Esta es una plataforma que se desarrolló a través del sistema Patria, la plataforma de protección social a nuestro pueblo, pero que también ha estado al servicio de la protección de la salud y la vida de los venezolanos. El semáforo por la salud de nuestro pueblo. Y también va a permitir, presidente, en el encuentro que usted ha tenido con emprendedores, con sectores económicos, comerciales, que se puede ir retomando la vida económica de una forma más segura. El método del 7+7 que usted estableció en nuestro país es un método único, donde pudimos combinar la cuarentena radical con flexibilización, justamente para garantizar medio de vida a nuestra población. Así que este semáforo por la salud va a permitir que nosotros tengamos una normalidad más protegida, una normalidad biosegura y que estemos absolutamente certeros de que en los sitios donde nos encontremos no haya personas que puedan contagiar. Y muy importante el llamado que debe hacerse a quienes no se han vacunado. Vamos todos a vacunarnos. Ya usted garantizó las vacunas al país, vamos a vacunarnos todos y todas. Yo le repito, me siento muy feliz porque no solamente aquí vi personas, adultos mayores, sino la juventud. El llamado que hicimos hace una semana, usted en su programa del domingo, donde dijo mayores de 18 años, sin previa cita, pueden ir a los centros de vacunación a vacunarse. Y me informa la directora de Salud de Miranda que está llegando muchos jóvenes. Así que los jóvenes que les gusta salir, bueno, los jóvenes vacúnense y vamos a tener el semáforo para que todos estemos tranquilos, sin preocupación del sitio donde nos encontremos.